cuando te oscuro, cuando todo está durmiendo. Contigo quiero hablar. Quiero que seas tú el dueño de mis sentimientos. No lo puedo callar. Quiero que seas tú el dueño de mi vida. Que seas mi verdad. Y cantarte todas estas bellas melodías. Que agradan tu alma. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, vamos a celebrar esta Santa Misa teniendo presente las intenciones de todos los televidentes. Oramos por todos nuestros hermanos enfermos, los desempleados, por la paz del mundo, por el fin de esta pandemia, el COVID, por la juventud y todos sus proyectos, por nuestros hermanos de la tercera edad, por las intenciones y súplicas de todos los hermanos que nos siguen en Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, República Dominicana y las redes sociales. Y de manera especial la ofrecemos por la nación hermana México. Esta situación del movimiento sísmico que han sufrido, que han padecido, que no llegue a mayores circunstancias lamentables. Reconozcamos humildemente nuestros pecados y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos.
Al celebrar hoy el glorioso martirio de los santos Cosme y Damián, te glorificamos, Padre, porque les concediste a ellos la corona del martirio y a nosotros no dejas de otorgarnos tu paternal protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Lectura del libro de Job. Un día fueron los ángeles a presentarse ante el Señor, y entre ellos llegó también Satanás. El Señor le preguntó: ¿De dónde vienes? Él respondió: De dar una vuelta por la tierra. El Señor le dijo: ¿Te fijaste en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás le respondió: ¿Y tú crees que su temor a Dios es desinteresado? ¿Acaso no has construido tú mismo una cerca protectora alrededor de él, de su familia y de todos sus bienes? ¿Has bendecido su trabajo y sus rebaños se han multiplicado por todo el país? Pero hazle sentir un poco del peso de tu mano, daña sus posesiones y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor le dijo: Haz lo que quieras con sus cosas, pero a él no lo toques. Y Satanás se retiró de la presencia del Señor. Un día en que los hijos e hijas de Job estaban comiendo en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job y le dijo: Tus bueyes estaban arando y tus burras pastando en el mismo lugar, cuando cayeron sobre ellos unos bandidos, apuñalaron a todos los criados y se llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro criado y le dijo: Cayó un rayo y quemó y consumió tus ovejas y a tus pastores. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo: Una banda de sabeos, divididos en tres grupos, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron. Apuñalaron a todos los criados y solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo: Estaban tus hijos e hijas comiendo en casa de su hermano mayor, cuando un fuerte viento vino del desierto y embistió por los cuatro costados la casa, que se derrumbó y los mató. Solo yo pude escapar para contártelo. Entonces Job se levantó y rasgó sus vestiduras. Luego se rapó la cabeza, se postró por tierra en oración y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Esa fue su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo lo que le sucedió, Job no pecó ni profirió ninguna insolencia contra Dios. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Señor, escucha nuestra súplica. Señor, escucha nuestra súplica. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Señor, escucha nuestra súplica. Júzgame tú, Señor, pues tus ojos miran al que es honrado. Examina mi corazón, revísalo de noche. Pruébame a fuego y no hallarás malicia en mí. Señor, escucha nuestra súplica. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Muéstrame los prodigios de tu misericordia, pues a quien acude a ti, de sus contrarios salvas. Señor, escucha nuestra súplica. Oh,
Hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió: No se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes está a favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el Santo Evangelio nos muestra una situación interesante. Los discípulos del Señor están discutiendo sobre un tema muy humano, muy humano. ¿Quién es el más importante? Y en el contexto de la discusión, en todo el contenido de la discusión, el Señor interviene. La lógica del Señor es distinta a la lógica y los quereres de la humanidad. Están discutiendo, están compitiendo. ¿Quién es el más importante? En la humanidad nosotros podemos ver cómo a través de reconocimientos, títulos, honores, jerarquía, posiciones, se da a entender que mientras más elevado es el puesto, el título, el honor que se quiera mostrar, más importante es la persona. El Señor trastoca este esquema. El Señor derrumba esta lógica. Y les dice: no, así no es. El más importante de entre todos ustedes, en realidad, es el más pequeño. Ese es el más grande. Mientras la humanidad se sigue inclinando en dar importancia por las categorías de ascenso, el Señor indica que la importancia está es por el servicio y por la virtud de la humildad. ¿Quién es el más importante para el Señor? El que sirve. ¿Y quién es el más grande? El que más sirve, es decir, el que más se entrega por el reino. Recordemos que al hablar del reino de los cielos, del reino de Dios, estamos haciendo presente la verdad, la paz, la justicia y la caridad en nuestro mundo. Nosotros somos realmente grandes en el Señor en tanto y en cuanto trabajamos para que se haga presente la caridad, la fraternidad en consecuencia, la paz, la justicia y la cultura de la vida en nuestro mundo, en la familia, en la parroquia, en el trabajo, en la sociedad. Cuando nosotros vivimos esta cultura de la vida, cuando nosotros vivimos la hermosa experiencia del amor fraterno, estamos mostrando lo grande que somos. Grandes en el Señor, grandes con el Señor, sus colaboradores, sus heraldos, sus trabajadores. Su enseñanza me cautiva, su enseñanza me convence.
El Evangelio lo hacemos presente por estas obras, por estos ejercicios. Ese es el más grande. Con esta discusión y con esta exposición del Señor, ellos quedaron aleccionados y a través del tiempo fueron comprendiendo mejor ese significado. En nuestro mundo cotidiano podemos contemplar la misma discusión, el mismo patrón. Por lo que el Señor nos ha dicho hoy, revisemos nuestro actuar, revisemos todo nuestro proceso de trabajo, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra atención, hacia dónde estamos dirigidos, por qué estamos trabajando, por quién y para qué, qué queremos demostrar. Lo que queremos demostrar es el triunfo del reino de los cielos, haciendo presente en todo nuestro mundo el triunfo de la vida, lo reitero, el de la paz, el de la justicia y el de la fraternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Al recordar, Señor, la muerte de tus santos Cosme y Damián, te ofrecemos el sacrificio del cual todo martirio toma su sentido y su valor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque la sangre de los gloriosos mártires, Cosme y Damián, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece, para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. El poder, el honor y la gloria.
Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Carlos Bravo Salazar, primer obispo de Petare, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, en su advocación de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, con su esposo, glorioso patriarca San José, San Joaquín, Santa Ana, los apóstoles, los beatos venezolanos, Beata Madre María de San José, Beata Madre Candelaria de San José, Beata Madre Carmen Rendiles y Beato José Gregorio Hernández, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, discípulos de Jesucristo e hijos de la Santa Madre Iglesia, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la paz de Cristo el Señor
esté con ustedes. Y con tu espíritu. Compartan un signo de paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes, llamados a compartir el banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Amén. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la Guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti, desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Que la comunión que hemos recibido en la festividad de los santos Cosme y Damián nos obtenga, Señor, la salvación y la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre sobre ustedes. Amén. A la Virgen Santísima la honramos con el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre.
Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de poder adorarte. Danos las bendiciones y las gracias que cada uno de nosotros necesita. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Señor, derrama sobre nosotros las dulzuras de tu Sagrado Corazón, que cada uno de nosotros, conociéndote más y más, te siga con más amor y empeño. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Señor, derrama sobre nosotros la fuerza de tu Santo Espíritu. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.